Antoñito Alcántara. Nada más acá Antonio, que va reventado. ¿Cómo, Antonio? Mira, viene perra Samantha y no se quiere comprar un catamarán. Ahí está. Así vienen los sufrimientos como hoy, ¿no? Bueno, te voy a quitar el sitio, Antonio. Me voy a quitar. Sí. ¿Cómo por aquí? No, tú vas más para adelante. Si encuentro con un sitio bueno, te llamo y son 100 euros el waypoint. Que tú vas bien en la liga, a ti te interesa. ¡Suerte! Buenas, compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Estamos aquí en una manga de pato de Club de Extremadura. La situación es que ha subido el pantano por lo menos 20 metros en vertical con respecto al año pasado, que no venía. No he podido entrenar, pero bueno, algunos compañeros me han dado algunas ideas, algunos sitios que tocar, sitios que han tocado por la tarde, que no valdrá mucho por la mañana, pero sí más o menos la zona pues tendrá peces. Vamos a intentar sacar un patrón e intentar hacer cupo, ese es el propósito de hoy. Salen la mayoría peces chicos, sacar un pez de un kilo y algo es complicado, pero son los que van a marcar la diferencia de estar más arriba o más abajo en la liga, en la clasificación de la liga. Esta liga este año empecé entrenándola, después ya no he tenido tiempo en las siguientes mangas, por prepararme campeonato de España y otras pruebas. No le da prioridad, pero hombre, siempre que se viene a pescar, gusta sacar peces e intentar quedar bien. Así que vamos al lío. Creo que ha sido una picada. Correcto. Bueno, ahí hay pez. Lo más seguro que fuera pequeñito. Me ha quitado las pinzas del cangrejo. Y ha sido una picada muy bien seco. Lo más seguro que sea un pez pequeño. Pero bueno. A ver si con suerte tiene la talla. Es como una caída de la orilla y vuelve a subir. Y están, creo que en el alto de la subida. Son peces pequeños. Creo que tiene la talla, así que eso es buena señal. Sí, sí tiene la talla. Así que bueno, el primero. Este pez lo ha cogido, lo ha soltado y se lo ha vuelto a comer. Y es porque también se me olvida a mí de meter la esencia en el segundo cangrejo que he puesto, por lanzar rápido, porque sabía que estaba el pez ahí. Pero muchas veces ese tiempo pues merece la pena perder. El montaje que estoy utilizando es el free reel. Bueno, hemos visto que el cangrejo ha dejado de generar picada. Vamos a pegar unos lances en superficie, que si hay alguno grande es posible que lo levante. Y son los que mandan hoy los peces grandes.
Nada, tampoco. Cambiamos de señuelo rápido a crankbait. Unos cuantos lances y barré la zona. Vale, como hemos visto que la picada hemos tenido al cangrejo, voy a ver si están los peces más en la orilla y podemos hacer cupo aunque sea de peces chicos. Estas orillas cubren un montón. Y este pez lo he sacado sobre el metro y medio, dos metros que yo creo. O sea, profundo, profundo, de momento no está. Pero iba a hacer un día de muchísima calor y puede ser que el pez ahora esté en poca profundidad y luego se meta ya más profundo. Por eso quiero hacer un poquito de orilla. Ahora sí. Hostia, cómo me ha partido ese pez ahí, tío. Hostia. Qué raro. Se me ha partido por el nudo. Increíble. Lo mismo, creo que era un pez chico como el de antes, porque me ha hecho un parón en corto. Pero bueno, mira. Cojamos el lado positivo. Otra picada. Con lo mismo. Y voy probando varias cosas. Así que solamente hay que... insistida con alguna zona con muchos peces. Por ahora el cangrejo es el que manda. Volvemos a la pesca rápida. Vamos a dar otra oportunidad.
Buah, una rata, rata. Una rata, rata. Bueno, pero creo que tiene talla. Sí tiene talla. Qué mal, se la ha comido. Esto me ha gustado porque si pican también pesca rápida. Como no tengo muchos sitios definidos, lo que voy a hacer va a ser un ratillo de orilla con el crambar. Si veo algo que me interese, pues paro y le lanzo ya más lento. Pero si no, pesca rápida. Aunque sea hacer un cupo de peces de esto, estoy conforme. Bueno, pues en el primer punto, otro pez. Vamos a ver. A ver si llega la talla, este es más pequeño, yo creo. De sobra. Pues venga, el tercero está bien. Son las 10:35, llevamos una hora y media haciendo entrar en el agua, así que yo creo que el cupo arañando puede ser. Este es más pequeño. Lo mismo con el cangrejo, con el Lethal Crab. Carbolio, de carbolio, carbolio, ¿sus? Aquí. Venga, a ver, pesando. Vamos, si lo tienes que pesar sin la pinza, lo pescas sin pinza, ¿eh? Es más fácil con la pinza, yo creo. Sí. Si no se bloquea esto antes. 565. Venga. 570. 570, venga. ¿Vale? Sí. Al agua. Cero. ¿435? 435. Muy bien, señor Angelito. Sí, hombre. Sacando dos más de eso, me quedo muerto. Sí, hombre, sí. Tampoco podemos pedir peras a los demás. Toma, caballero.
Bien. Sigo pescando con el cangrejo mío, el Lethal Crab, que es lo que está claro que está funcionando mejor ahora mismo. Luego a lo mejor dentro de un rato quiere incluso más lento, pero por ahora todos han sido igual en zonas de piedrecilla que destaquen. Porque esto está lleno de piedra, pero siempre es algo que destaque de piedra. Un escalón, una piedra más grande de la cuenta. ¿Cómo está pegando el sol? Madre mía, nos vamos a Sao X, no hace ni gota de ahí. Este lo voy a dejar aquí enganchado y ahora lo quitamos, ¿sabes? Venga, rápido. Nano, a cero. ¿Vale? Venga, dale caña. Esta es la tuya, ¿no? Sí. 415. De puta madre. Ahora te doy. Venga, pásame el pecillo. 0,415. Qué calvo, tío, se me empañan hasta las gafas. Yo. Es un Lucio Perca, ¿has visto? Lo he visto, sí, lo he visto. La clava que le metió Lucio Perca. Pero has visto, que, bueno, claro, es que tú no lo has visto, es que lo he visto perfectamente con el paronti, tío. Ya, chacho, mira cómo va, mira cómo va. La has sacado volando, tío. Sí, cuidado qué velocidad ha cogido, ¡Eyo! Bueno, pues como habéis visto, he pescado toda la mañana esa zona. El sitio clave ha sido la islita que hay retirada de la orilla. Yo he sacado dos peces y el compañero Fernando Valencia se ha quedado después mía y también ha sacado dos peces. Ha perdido otro pez bueno y está caldeada la zona. Entonces lo que voy a hacer, él ya se va para atrás, yo voy a pescar estos alrededores y de que pase una hora o un poquillo menos, vuelvo otra vez al sitio, que es probable que haya otro pez y esté más tranquilo. Y me falta uno para el cupo y ya con eso me conformaría. De todas maneras, aquí voy a pescar también con lo mismo, situaciones parecidas, posturas parecidas, y a ver si soy capaz de sacar el quinto para no acabar con esa baza y jugármela ahí. Grande no hay. Lo que sea, grande no hay. Compañero, hostia, venga, ahí para la sartén, dilo ya, para la sartén. Ve, sí que te traigo suerte, Antonio. No me mientas, ¿eh? No me mientas, ¿eh?
coño, mídelo. No, 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 yo soy muy estricto, ¿eh? Yo tenía que medir 30 para dártelo por válido, ¿eh? Sí, ahí te creo que es la liga tuya esa. Mira, mira lo que lleva Antonio. A ver, una caja de leche debajo del asiento, ¿para qué, Antonio? Eso es el agua con el A ahí, que dura más tiempo, cabrón. ¿Qué coño es lo que llevas ahí? ¿Dónde? La leche esa. ¿Agua, agua? ¿Agua para beber? Shh, pasa que la congelo ahí, dura más tiempo, ¿no? ¿Te gusta chupar del bote? Sí. La cadena, por si las pasas. Está mandando una foto, uno lo cogió con el Akira ese. Huevos ahí. Dilo, que no te hemos escuchado. ¿Con qué la has cogido? Con el Akira lo he cogido. ¿Con qué montaje? Venga. Con el Free Ray. Anda, huevo. Así que cogí yo dos en el selectivo. Pues yo con el cangrejo mío. Menos uno con gran baje. Otra vez se queda pillado, tío. Yo creo que no se lo he puesto ni siquiera, macho. Báscula cero, ¿vale? Ah, esto es un tocho, pero lo que te has pesado un tocho. A ver. 500 gramos, ¿no? Mira. Vaya, apúntame ya. Muy bien, ya está. Total la pesca que estamos haciendo hoy, compañero. Los ahora peor también, ¿eh? Los otros que te has cogido tú, que son más o menos ese. ¿Primo? Guau, sucio perca, tío. Cago en... Ya digo, un blado de un kilo. Llévatela. Matarife. Con el Akira adroso, tú. Aquí al trozo, vaya como se la lleva. ...420... Nos aseguramos de que el más chico que tengo es 435... 410 ahora, toma por saco. Bien, se lo ha comido ese. Bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido. La verdad es que conforme, tampoco se le puede pedir más. He sacado 6 peces de talla. El más grande, nada, 570 gramos. Y el más pequeño, 415, creo. No sé si estaré a lo mejor entre los 10 primeros o por ahí, porque aquí cada pez suma 1000 puntos. Entonces, bueno, hacer cupo era lo importante. Por eso os dije que lo que buscaba era hacer un cupo. Que luego ya sabéis, un pez grande o no, eso ya es complicado, sin entrenar es complicado.
Ahora lo que voy a hacer, quedan 45 minutos, 40 minutos para llegar a la zona de la llegada. Tardaré media hora remando, así que pescaré alguna zona cercana ya a la salida y ahí ya moriré, como se suele decir. O luego subo la clasificación y nada, un placer como siempre compartir con vosotros pues mis momentos de pesca. Espero que para alguno sirva de ayuda, para los que no, bueno, por lo menos disfrutar del paisaje y os evadí un poquillo de lo que es la vida diaria. Así que nada, compañeros, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, adiós.